Az átlátszók van hónap esetleg az... Hasta hace 48 horas trabajaban aquí. Ahora tocan a la puerta y no les abre nadie. 60 años de historia e historias han terminado en menos de un fin de semana. Todo apunta a que tras su suspensión el sábado, el mayor periódico de Hungría será vendido. Además de ser el de mayor tirada del país, también es, o era, la voz más crítica con el gobierno conservador de Víctor Orbán. La redacción denuncia una operación política. Puedo concluir que no ha sido una decisión financiera, sino de otra índole, decía el domingo el redactor en jefe. Tras esto, lo único que podemos negociar con la dirección es la venta de Népszabadság. MediaWorks, la empresa propietaria, aduce razones económicas y asegura que el cierre se debe a que el rotativo solo genera pérdidas y ha sido suspendido mientras elabora un nuevo concepto. La publicación del periódico se suspendió el sábado de forma intempestiva, sin previo aviso. Aún no está claro qué pasará con los periodistas de Népszabadság, pero ya hay una cosa que está clara. El diario no estará este lunes en los kioscos. Euronews, Budapest.